tráfico de la patada. Estatua del Señor de los Mares, Miguel Grau. Vamos a ir por toda la avenida Ejército hasta Cerro Viejo. Cerro Viejo. Acá está la clínica Arequipa, una de las más caras y una de las mejores del sur, João Batista, Guibituba, Santa Catarina, Brasil. Hoje vai ser 4-1. Quero aproveitar para agradecer o povo peruano, muito solícito, muito amigável conosco nesses dias. Foi muito divertido estar em Lima. Tudo bem, tudo bem. Visitamos centro histórico, shopping, um sol maravilhoso. Mas o povo peruano é maravilhoso. Só agradecer. Hoy día creo que juega la final de la Copa Libertadores en Lima. Estamos jodidos, ¿no? Como te meten carro. Gran mariscal, don Andrés Avelino Cáceres. Avenida Ejército. Paul Pérez y Diego Rebaileti van a estar en los comentarios. Freddy Cora va a estar en la narración. Y junto a Andrea estará Kevin Pacheco a ras de campo, a milímetro, midiendo las incidencias.
de lo que ocurre esta tarde a partir de las 3 en el Monumental, en la final de la Libertadores, River Plate Flamengo. A los amigos que vienen de Brasil, el pan con queso es muy distinto acá. El pan con queso se abre y hay un pedazo de queso adentro. Nada más grande para la vida, dando un tiro. Por arriba pasa la avenida Caima. Informáticas como la programación, el código, como el tema de desarrollo del software pensado machine. Es un montón de cosas. Pero la robótica sigue siendo fascinante porque es la base estructural de acción y reacción, en donde tú elaboras una secuencia que un dispositivo es capaz de cumplir. Y está conmigo Egidio Autahuá, que espero haberlo pronunciado bien. Egidio, ¿cómo estás? Bienvenido a familia.com. Y vamos a hablar de robótica, porque hoy ha plagado la mesa de conducción de RPP Noticias con varios dispositivos que llevan seguramente algún tipo de especificación técnica. Cuéntame, Egidio, ¿a qué te dedicas y por qué hay tantos robots aquí? Es que hemos invadido antes del partido. Este es un show de robots. Cuéntame. Tronic es una empresa que nace hace 16 años. Aquí está la y no con Leo, sino Clínica San Juan de Dios. Que en cuatro niños, como el japonés, puede diseñar, crear sus robots y llevar. Hay un objeto que va a buscar otra trayectoria.
Claro. Y va a intervenir. Ya llegó. Porque lo, a ver, lo que pasa, a ver, lo que pasa es que no es que esté viendo, sino que envía una onda a mi mano y por rebote determina la distancia a la que estoy. Y hay obstáculo, claro, pues determina un lugar o un área donde no hay obstáculo y ahí se va a determinar su siguiente movimiento. Claro, este... Por ejemplo, voy en el control. Vamos a hacer una pausa rapidito, luego el corte, el resumen de la hora. Vamos a seguir hablando de este tema acerca de cómo la robótica puede impactar en la vida de tus hijos de manera positiva. Esto es familia.com por RPP, confianza por todos los médicos. Organizar la Copa América 2024 y el Mundial de 2030 junto a otros países de Sudamérica.